ahora voy a Ciudad de México para conversar con el senador de la República, José Ramón Enríquez, que al parecer pues tiene información bien importante. Senador, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! Senador, ¿cómo te va? ¡Qué gusto! Mi querido Polo, qué gusto saludarte. Saludo a todos ustedes, a su auditorio, a tu equipo de trabajo, con mucho afecto y cariño. Bonito día. Gracias, ¿sí? Senador. Oye, pues tengo entendido, me llegó el rumrum de Radio Pasillo, que traes ahí una propuesta, un paquete relacionado con lo tuyo, que es la salud. ¿Cómo va el tema, senador? Mira, Polo, yo creo que es el momento en que el país podamos entender que en el tema de salud estamos nosotros todavía muy lejos de construir un sistema nacional que dé respuesta, que tenga capacidad de respuesta, sobre todo a la gente en el medio rural, la gente más vulnerable. Necesitamos entender que hoy, el aquí y el ahora, es este momento de construir un sistema nacional de salud único y universal con seguridad social. ¿Qué significa esto? Que el día de hoy el sistema nacional de salud está fracturado, fragmentado. Existen servicios médicos a nivel municipal, estatal, federal, bueno, hasta el Club de Leones, que voluntariamente y con un gesto de rostro humano, pues definitivamente ocupan ese espacio que las instituciones no pueden otorgar. Hoy en día, la inversión que estamos haciendo en México en salud, prácticamente la mitad la contribuyen los propios ciudadanos, no las instituciones. A pesar de que tengas ISSSTE o IMSS, estás gastando el 47% de lo que se invierte en salud viene del bolsillo de los mexicanos y las mexicanas. Tenemos el problema de muchos pacientes que son citados a seis meses. Un paciente con nefropatía, cada uno de los padecimientos por los que en este momento tenemos en México, y que podamos hacerlo con los mismos recursos, porque hay personas que pensarían, pues vamos a necesitar más recursos. Por lo pronto, el nivel de inversión que hacemos en salud obviamente está a un nivel muy bajo de las variables que encontramos en cualquier país del mundo. Entonces ya llegó la hora de poder plantear que en Puebla, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Colima, sea el mismo sistema nacional de salud, y que nos dejemos de tener intereses como parte de un sistema. Pemex tiene un sistema de salud. Sedena tiene un sistema de salud, la Marina tiene un sistema de salud, la Secretaría de Salud a Población Abierta tiene un sistema de salud, el IMSS tiene un sistema de salud, el ISSSTE tiene un sistema de salud, y en un solo sexenio, Polo, es increíble que podamos nosotros ver esto en pleno siglo XXI, el siglo del conocimiento. En un solo sexenio hemos planteado dos sistemas de salud. Recuerden que teníamos el Seguro Popular, y en el año 2018 hubo un replanteamiento para que se creara el INSABI, y 4 años después ahora tenemos el IMSS Bienestar. Entonces, increíblemente, en un solo sexenio hacemos dos propuestas que no dan respuesta al día de hoy a las necesidades que tiene la población mexicana. ¿Por qué, senador? Porque no hay una planeación estratégica, porque no hay una gran visión, porque no hay sensibilidad y menos rostro humano, porque hay intereses en los grupos que dirigen diferentes instituciones, y no hay unidad, no hay una planeación donde todos los servicios de salud estén concentrados en un órgano rector. Por eso estoy planteando este Sistema Nacional de Salud Único y Universal,
y no diferentes sistemas donde cada quien hace sus políticas públicas creyendo que son las mejores del mundo. Y por supuesto que no estamos en condiciones de seguir en este camino, porque los que sufren son los pacientes. Bueno, te platico de un niño que operamos hace 2 semanas. Yo tengo un programa gratuito, y lo repito, es un programa de cirugía extramuros gratuito en todo el país, de cirugía de ojos, de catarata, de retinopatía diabética, de estrabismo. Y un niño de 5 años de edad con un diagnóstico de artritis reumatoide juvenil, y este niño, así se llama la enfermedad de base, pues requería tratamiento de antiinflamatorios esteroideos, como la prednisona, que no es lo más adelantado del mundo, pero en las instituciones es lo que reciben, y durante 3 años estuvo esperando una consulta de un oftalmólogo. Lo mandaban de su ciudad a otra ciudad, canalizado para que lo viera el especialista, nunca lo vio en 3 años, y en 3 años perdió la vista. Entonces, es un caso, una narrativa que se repite en todo el país, y este niño afortunadamente lo operamos en el programa de cirugía extramuros gratuito hace 2 semanas y recuperó su visión, pero no es la historia de todos los casos, y sí es una preocupación de que siguen pasando los años. Hablamos de cambios, pero hoy no vemos en el sistema de salud en México un camino con certidumbre que nos lleve a consolidar lo que significan los recursos humanos, la infraestructura, la tecnología, y que podamos darle respuesta a nivel del siglo XXI a nuestros pacientes y podamos resolver sus problemas desde la prevención, desde el tratamiento o la rehabilitación, mi querido Polo. A ver, senador, yo te escucho con mucha atención, te escucho asertivo, te escucho con conocimiento de causa. Te escucho haciendo una propuesta seria. Irremediablemente me retrotraigo en el tiempo y escucho todavía aquí a mis oídos, perdóname, senador, las estupideces que nos dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, al inicio, durante y al término de la pandemia, en donde hablaba de que era egoísta usar cubrebocas. Es mi opinión, una absoluta estupidez. Y cuando tú me hablas de cómo está disperso, por utilizar un eufemismo, el sistema de salud nacional, me queda claro que el secretario de salud ya no debería estar en funciones, senador. ¿Cuál es tu opinión? Definitivamente, quienes ejercemos la medicina, quienes estamos, en mi caso en particular, los fines de semana construyendo este programa maravilloso de cirugía extramuros gratuito, me llegan de todo el país pacientes que no han sido atendidos por las instituciones. Por supuesto que hay una mala planeación estratégica, y cuando nosotros los cuestionamos, se llenan de argumentos, pero quien pierde es la sociedad. Es necesario pedir opinión de los expertos, de quienes ejercen la medicina, quienes están todos los días, los miles y miles de médicos, enfermeras, químicos, psicólogos, nutriólogos, personal de salud, pero también la opinión de la gente. ¿Cómo se siente la gente atendida? Si se le resuelven sus problemas, finalmente muchos hasta pierden su patrimonio, Polo, para atender un problema crónico degenerativo, cáncer. No es posible que sigamos nosotros siendo la 14ª economía del mundo, estando en el pleno siglo XXI, con la tecnología accesible, con los conocimientos que existen en la ciencia médica, que sigamos cometiendo errores y que no tengamos esa sensibilidad y sobre todo el rostro humano de poder decir: vamos a sentarnos, vamos a escuchar a quienes deben de opinar, vamos a escuchar a los propios pacientes, a los especialistas, a quienes han dirigido la salud, y podamos construir un solo sistema, no múltiples sistemas que lo único que nos dan son frutos amargos. Por supuesto que no estoy de acuerdo en muchas cosas de las que se hicieron en ese periodo tan crítico como fue la pandemia. Lamentable, lamentable, senador. ¿Qué viabilidad tiene esta propuesta que tú estás presentando ahora? Vamos a luchar para que sea viable
No importa quién finalmente la realice, lo más importante significa que la salud y la educación sean un binomio indisoluble, porque también involucra el tema de salud, y que esto pueda realmente darnos un gran salto hacia adelante como sociedad. Si tenemos salud, tenemos educación, podremos aspirar a mejores niveles de bienestar, a poder ser más competitivos en el mundo, a poder entender el mundo globalizado, donde la producción es la madre de la riqueza, y que podamos generar más riqueza para tener mejores condiciones de vida, más oportunidades, y podamos tener una relación con un mundo globalizado donde nosotros no podamos padecer, sino que podamos proponer, y que podamos ser un país donde se resuelven los problemas desde abajo, desde la sociedad, y no desde la política. Porque los políticos ya no son útiles en nuestro país. Necesitamos líderes en la salud, en la educación, en la economía, en la vivienda, en la seguridad, en la transparencia. Necesitamos esos líderes que den un paso. ¿Para qué? Para que la clase política pueda ser parte de la solución y no ser parte del problema. Pues ahí está. Senador, vamos a estar muy pendientes y rogándote, como siempre, pues seas generoso, siempre lo has sido, y nos estés informando al respecto. Te mando un abrazo, senador. Muchísimas gracias, Polo, y no quiero dejar pasar de que estamos contentos porque Alejandro Armenta, nuestro compañero senador, va en buen camino, y sé que los poblanos y las poblanas tendrán un gran futuro. Muchísimas gracias. Tú, aparte de ser buen médico, pues traes una bola de cristal. Tú me dijiste hace un año que Armenta sería el coordinador estatal. Qué bueno que lo dices tú, porque estuvimos siempre con esa intención, y sobre todo observando esa historia maravillosa de Alejandro Armenta, que sé que hay esperanza y que hay futuro para Puebla. Estamos contentos. Gracias, senador. Te mando un abrazo. Un abrazo. Bye. Es el senador de la República, José Ramón Enríquez. Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón. Sergio Salomón. Puebla acelera como una economía sólida. Atrajimos inversión extranjera por más de 3.460 millones de dólares. La cifra más alta en la historia de la entidad. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón. En la actualidad,
El entramado legal se ha vuelto cada vez más complejo, con una proliferación de regulaciones gubernamentales que abarcan desde permisos, licencias, concesiones y hasta autorizaciones. Un fenómeno llamado administrativización del derecho está en marcha, donde se exige que los procedimientos administrativos sean agotados antes de recurrir a instancias judiciales, lo que implica una absorción del poder judicial por el Ejecutivo. Además, la administración pública ahora dicta reglamentos y disposiciones administrativas, reemplazando en cierta medida el poder legislativo. El derecho público ha comenzado a superponerse al derecho privado debido a este fenómeno. Esto resalta la importancia de comprender el derecho administrativo y constitucional. Para abordar esta problemática, Parmena Centro de Estudios ofrece una especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, dirigida a abogados, contadores públicos y administradores de empresas. Esta especialidad se divide en tres bloques. En el primer bloque, los estudiantes explorarán los fundamentos de la teoría del derecho y del Estado, además de adentrarse en el derecho constitucional administrativo, desde la perspectiva de los derechos constitucionales y desde el ámbito orgánico. En el segundo bloque, los participantes se sumergirán en el núcleo de esta amplia área del derecho, estudiando Derecho Administrativo 1 y 2, así como el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Administrativo de Prevención. Aquí se analizarán resoluciones, actos administrativos, elementos, características y procedimientos, entre otros aspectos clave. El tercer bloque se centra en temas relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado, el derecho contencioso administrativo y un seminario de tesis. Estos módulos explorarán las consecuencias y los medios de defensa en casos de incumplimiento al principio de legalidad por parte de la administración pública. Estas herramientas son esenciales para mantener la integridad del Estado constitucional democrático de derecho. Debido a la amplitud y profundidad de esta especialidad, la oferta académica que proporciona Parmena Centro de Estudios es única en México. Primer informe de gobierno. Sergio Salomón. Puebla acelera de la mano con empresarios. De enero a julio de 2023, la industria química y plástico de la entidad se ubicó en el segundo lugar de crecimiento a nivel nacional de captación de inversión extranjera directa. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno. Sergio Salomón. Y el día de hoy, pues me da mucho gusto recibir aquí en Conforín a mi amigo Francisco Hernández, que es el mero mero de los comerciantes allá en La Fayuca. Francisco, buen día. Buenos días, maestro de Lara. Muchas gracias por la segunda invitación acá a su estudio, agradeciendo siempre a su equipo, a su gran equipo, y gracias por tener la oportunidad que nos brinda para que llegar a todo su auditorio. ¿Cómo va La Fayuca, Francisco? Cuéntamelo todo. Vamos bien. En una postura económica regular, pero sí es necesario la publicidad. Siempre es necesario y por esto agradeciendo siempre la oportunidad que nos brinda para que lleguemos a más clientes. De hace dos años, que bien me recordabas ahora, estuvimos por allá. Pues para mí fue un gusto saludar a muchos amigos que venden, a muchos amigos que llegan a comprar, el ánimo de quienes tienen sus artículos listos para esta temporada. La verdad nos llenó de una alta satisfacción. Nos gustó haber ido a La Fayuca. La Fayuca ya es un ícono en Puebla, Francisco. Desde luego que así es. De muchos años estamos presentes ahí en esa parte desde el primero de agosto de 1986. No, bueno. Sí, ya con la Feria Navideña más de 25 años. ¿Qué te deja la Feria Navideña? Porque
pues es una temporada, ya lo dije, la más bonita del año para mí, a donde te reencuentras en el ánimo del amor, el cariño, la amistad, la fraternidad, con a lo mejor con familiares que has dejado de ver, con amigos que no has tenido la oportunidad de saludar, y que todo se detiene, el mundo se detiene, pues para tener momentos de alegría. Pero en el caso de la Fayuca, ha ido creciendo el tema del festival, como le llaman, la feria navideña. Claro que sí, ya es reconocida porque se venden muchos productos, demasiados productos, como luces navideñas, sí, árboles, hay suéteres navideños, esferas, infinidad de productos. Y de verdad que, como usted dice, que es una manera en que las familias, yo creo que es cuando nos unimos para dar la celebración de Jesús, del niño Dios. Sí, claro. Sí. Hay bendiciones en esta temporada, sí, a mí me queda claro. Claro que sí. ¿Qué es lo que, digamos, siguen vendiendo lo mismo o ha habido variantes, Francisco? Pues ve que la tecnología siempre hay creación de nuevos productos, por ejemplo en las series ya son series LED, son más ahorradores, uh-huh. Los árboles siempre, cada año salen nuevos modelos, hay árboles color rosa, con nieve, lisos, hay árboles pequeños desde 50 centímetros, yo creo que hasta 3 metros de altura. Tres metros de altura, ¿no? Sí, bueno, hay que tener el espacio, ¿no? Sí, mire, también tenemos, por ejemplo, el compañero Joaquín González, que vende el famoso güero de los inflables. Sí, vende inflables, sí, pero muy bonitos. Vende Santa Claus, vende los renos, muñecos de nieve, árboles de Navidad. Artículos muy bonitos que de verdad que hablé con ese compañero y él ofrece un descuento del 15%. Okay. Para todos, para tu auditorio que llegue, que diga vengo de Factor Radio, los perfecto, Factor Radio, ese descuento del 15% se los ofrece Joaquín González. Muy bien, pues que busquen a Joaquín González. Ibas a comentar algo, Francisco. El güero, pues más que nada me perdí de, perdón, disculpe, podría… Sí, aparte de los inflables, que pues sí son muy padres, sobre todo la diversión para los chamacos que suben, bajan, brincan, sacan toda la energía, la adrenalina que tienen a esa edad, ¿qué otros productos vale la pena que podamos promover a partir de este momento? ¿Y por qué, en lugar de ir a los comercios, por ejemplo, del Centro Histórico, por qué vale la pena ir a la Fayuca? Mire, vale la pena porque llegan artesanías de Chignahuapan, Puebla, okay, esferas. Los artesanos yo creo que hay que darles también el impulso. Entonces, también lo tenemos aquí en Puebla. Vienen artesanos de Chignahuapan, okay, que los tenemos presentes en el centro comercial. Entonces, una manera de también apoyar a los artesanos es eso. Tenemos también compañeros que todo el año trabajan, moños, arreglos. Hay quien se dedica a hacer árboles y le da el servicio a su casa de montar y adornar los árboles, pero unos árboles preciosos, con moños, con esferas, con muñecos, algo pero muy, muy, muy bonito, de verdad. Bueno, pues Factor Radio y nuestros seguidores ya ganamos el día de hoy 15% de descuento a quienes lleguen con el güero allá en la Fayuca, a quien le mando un gran, gran abrazo y vayan a comprar sus, pues estos juguetes que son verdaderamente impresionantes. ¿Cuántos comerciantes hay en la Fayuca, Francisco? Tenemos 680 lugares, en el cual ahorita tenemos un promedio de un 80% abierto. En activo. En la zona navideña tenemos, ¿sí?, 140 compañeros. ¡Wow! 140 compañeros. No es un tema menor. No, sí son varias familias, por eso es que hay mucha variedad de productos.
Bueno, pues les deseamos mucho éxito, no solamente a estos 140 compañeros que están en la feria navideña, sino a los seis. Bueno, es que ya es una comunidad muy grande. Ya somos una comunidad. 680 comerciantes. Sí, sí, sí. Yo creo que es uno de los mercados más grandes de Puebla. Así es, así es. Bueno, pues ya está. ¿En dónde están ubicados para conocimiento de quienes pues no han tenido la oportunidad de ir, Francisco? Nuestra dirección es Boulevard Norte 4003. Así, Boulevard Norte 4003, allá junto a la Capu. Así, no hay manera de perderse. Colonia La Aurora. Así no hay es. Manera de perderse. No hay. Yo creo que todo mundo conoce La Fayuca. Vamos a estar en La Fayuca en breve. Nos vamos a poner de acuerdo con don Francisco Hernández, que es el presidente de la mesa directiva allá de este mercado. ¿Algo que quieras comentarle a nuestros seguidores, Francisco? Pues están cordialmente invitados. ¿El horario? Tenemos un horario, mire, nuestra feria empezó desde el 20 de octubre. Ah, mira. Y terminamos la feria navideña el 23 de diciembre. El horario que estamos manejando es de 10 de la mañana a 9 de la noche. Ah, pues está todos, ¿verdad? Los días. Oye, y además llega uno a comprar, pero también hay restaurantes, hay fondas. Luego que sí hay, tenemos el búnker, tenemos a las semitas Lulú. De verdad que quien guste disfrutar de una sabrosa semita, con gusto, ahí los esperamos, un refresquito, hasta una cervecita, quien guste ahí. No, pues ya está. Si es un ambiente familiar, ahí está dentro de lo que es la zona navideña. Y les esperamos para Oye, que disfruten. Oye, pregunta obligada, porque Puebla está en este momento en una situación muy complicada en materia de inseguridad, y creo que ya lo habíamos platicado. ¿Puedo ir seguro con mi familia al centro comercial? ¿No me van a robar la cartera? Desde luego que, mire, estamos trabajando y nos está dando el apoyo lo que es la Policía Municipal, la Policía Estatal. La mesa directiva nos estamos involucrando, dando rondines, tenemos seguridad también ahí mismo en el centro comercial. Okay. Cualquier incidente que llegue a suceder, pero le digo que todos los compañeros son gente de trabajo, gente honrada y gente que se dedica a ganar su dinero. No, con yo el no, trabajo. Oye, yo, a ver, que quede claro, no quiero que se confunda el tema. Yo no me refiero a los comerciantes. Ah, no. Me refiero a los malandros. Que en Puebla ya son nota nacional y que a donde hay más gente, pues ahí van al dos de bastos. Desde luego que estamos trabajando, por eso digo que tenemos una seguridad preventiva. Okay. Con el apoyo, ya dije, de la Policía Municipal, la Policía Estatal y nuestra seguridad también. Bueno, pues ahí está. Yo sí voy a ir con toda tranquilidad, ya hemos ido, hemos hecho trabajo periodístico reporteando allá en La Fayuca y vamos a ir a comernos una deliciosa semita. Su majestad, la semita poblana, y pues a comprar lo que haga falta para tener todo listo para la cena navideña y el fin de año. Francisco, ¿alguna página que tenga La Fayuca? Sí, tenemos la página del Centro Comercial Profesor Jorge Murad Maclub, anda en las redes sociales, en Instagram. Ok. Nos pueden seguir. Pues ya está. Francisco, un gustazo tenerte en Factor Radio. Qué placer volverle a saludar, maestro Polo de Lara. Agradeciendo nuevamente esta atenta invitación y gracias. Gracias a todo el auditorio, los esperamos. Serán bienvenidos. Muchas gracias. Pues a partir de las 9 de la mañana. Así es. Hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de no, la noche. Bueno, pues como para hacer un verdadero tour allá en La Fayuca. Es Francisco Hernández, dirigente de los comerciantes allá en el centro comercial Jorge Murat. Tecnología generamos condiciones para las siguientes generaciones. Y con la llegada a Puebla del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas CITA del Instituto Politécnico Nacional, arrancamos proyectos de innovación y profesionalización, posicionando a la entidad como centro neurálgico de la zona centro-sur del país. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno, Sergio Salomón.
Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno, Sergio Salomón. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré al IUP. Ellos sí que me entienden. Primer informe de Gobierno, Sergio Salomón. Trabajamos por más y mejores oportunidades. Entregamos más de 49,000 paquetes de insumos para la nutrición y el manejo de cultivos. Y más de 5,450 paquetes de semillas de sorgo. Además, realizamos acompañamiento técnico para la siembra en 20,000 hectáreas de 58 municipios. Un año juntos, un año presentes. Informe de Gobierno, Sergio Salomón. En la alfombra roja, y el día de hoy me da mucho gusto recibir a mi amigo José Trujillo Reyes. Él es un empresario importante, político también, de un municipio muy importante en Puebla que se llama Tlacotepec de Benito Juárez. José Trujillo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, maestro. Buen doctor, día, ¿verdad? Doctor, médico veterinario. Médico veterinario. De profesión y segunda carrera de ingeniería civil. No, bueno, o sea, ya. ¿Qué no te querían en tu casa, Pepe? No, maestro, y actualmente estudiando la carrera de Ciencias Políticas, nos apasiona la política. Oye, excelente. Sí. Yo lo he dicho de manera reiterada, tú eres joven, que los jóvenes tienen que aprovechar las oportunidades que tenemos, porque hay quienes escudan en decir, es que no tengo chance, no puedo salir adelante. Yo creo que la raza mexicana somos resilientes. Si nos proponemos algo, lo logramos. ¿Tú qué opinas, José? Claro, mire, todo es el esfuerzo y el trabajo. De nada en esta vida nos los van a regalar. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar y quizás a lo mejor a veces hasta malpasarnos, no atender a la familia, sacrificarnos, pero el objetivo es muy bonito, ¿no? Tlacotepec de Benito Juárez, ¿en dónde está? Ubícanos. Está al sur del estado de Puebla. Al sur del estado, colindamos con el municipio de Yehualtepec, más al sur colindamos con el municipio de Tepanco de López, uh-huh. Xochitlán y Palmar de Bravo. ¿La carretera es la que va a Tehuacán? Carretera federal que nos comunica Tecamachalco-Tehuacán, entre ese intervalo se encuentra el municipio de Tlacotepec. Tlacotepec de Benito Juárez. Benito Juárez. Perdóname. Famoso por su Feria de los Pájaros. Ah, mira. Feria del Pájaro, que se lleva a cabo todos los primeros domingos de julio. Tenemos visita de turistas del estado de Veracruz, del estado de México, que no se diga de Puebla. La vendimia del pájaro. La vendimia del pájaro. Allí. O sea, me quiero pensar que te encuentras una gran variedad de aves. Bastantes aves, de todo tipo. Ah, mira, te quiero confesar que yo no sabía. Sí, claro, esa es una característica específica de Tlacotepec, ¿no? Su acervo cultural es la feria tradicional, que es la Feria del Pájaro, así se le denomina. La Feria del Pájaro. La Feria del Pájaro en Tlacotepec. Primer semana del mes de julio. El primer domingo. Primer domingo. Esa es la feria y a los 8 días se lleva a cabo una octava, porque pues, es el periodo que dura la feria, aproximadamente de 8 días. Ok. Oye, ¿cuál es, digamos, a qué se dedica la gente de Tlacotepec? Considero que el 80% de la gente de Tlacotepec se dedica a lo que es la agricultura y la ganadería, maestro, y el sí. 20% lo que es el comercio. Okay. Sí, mi municipio se caracteriza por mucha gente que se dedica al campo y al ganado. Esa es la fuente de empleo y la fuente de la economía de nuestro municipio. ¿Cuántos habitantes tiene? Estamos alrededor de 50,000 habitantes aproximadamente, más o menos. 50,000 habitantes. ¿Migración cómo anda? Ah, sí, mucho migrante. De alguna manera, esos son los que nos fomentan también la economía del municipio. Estamos hablando que sí tenemos alrededor de
No sé, no tengo el dato exacto, pero sí tenemos alrededor de 20 mil migrantes. 20 mil. Sí, muchos, muchos migrantes. Que no se fueron porque sí, ¿verdad? No, no, claro que no, no por gusto, sino por una necesidad que existe en nuestra región, en nuestro municipio, ¿no? Por falta de empleo, por falta de economía, que tuvieron que emigrar y a su vez pues hicieron ya habitaron Estados Unidos y ya no se quieren regresar, o nos visitan de vez en cuando y regresan porque ya hicieron familia allá, ya hicieron negocio. En este fenómeno que ya yo llamo la conquista, la inversa, ¿no? Así es. O sea, ellos nos quitaron territorio y pues ahora están llegando todos los mexicanos por allá. Así es. Tlacotepec de Benito Juárez, ¿cuánto me hago de Puebla a Tlacotepec? Por la pista nos hacemos hora y media. Hora y media. Sí. No está tan cerca, ¿verdad? No estamos muy cerca de la ciudad, pero sí es por la pista es fácil llegar a Tlacotepec. Estamos hablando de otro municipio que es Tlacotepec de Benito Juárez. Ya hablamos de que sí hay migrantes, pues prácticamente ellos pues son la fuerza de la economía del propio lugar, José. Claro, maestro, mire, y se me pasaba de comentarle algo, yo también fui migrante. Terminé la carrera de medicina veterinaria y emigré un año a los Estados Unidos. ¿A dónde estuviste? Texas, maestro. En Texas estuvimos trabajando lo que es la construcción. De ahí nos nace la inquietud por dedicarnos a la construcción. Uh-huh. Entonces, conocemos las necesidades de los migrantes, conocemos el sufrimiento que llevan a cabo cuando llegan, ahora sí, de aquí para allá, que a veces no hay quien los reciba. Es algo triste, pero sí, al final, reditúa mucho. Oye, ¿sufriste como migrante? Claro que se sufre la marginación, se sufre la discriminación. La discriminación de los compañeros, a veces hasta de los mismos paisanos. ¿Cómo crees? Sí, a veces hay paisanos que nos quieren. Ya se sienten gringos. Se sienten gringos y desgraciadamente a veces eso hay que combatirlo, ¿no? Yo en mi lema es que hay que ser hermanos, ¿no? O sea, todos somos de este país, necesitamos. Llegamos a allá, hay que apoyarnos, como hay otras culturas de otros países, uh-huh, para no entrar en detalle, pero son hermanos, ¿no? Se ayudan. Entonces, sí se sufre, pero al final se aprende, ¿no? Y sabemos de la necesidad que tiene el migrante, ¿no? Por ende, nos nace la inquietud, ¿no? Que hay que generar economía en este país y que a la su vez hay que trabajar para que ya no haya tanta necesidad de emigrar a otro país. Si tú llegaras a presidente municipal, tú no puedes hablar de eso, pero yo sí. Si llegaras a presidente municipal algún día, José, ¿por dónde te irías? ¿Qué es lo que generarías? Así, no me puntualices para no transgredir la ley, pero ¿hacia dónde debe caminar Tlacotepec? Tlacotepec debe de caminar a un municipio de seguridad y de generar economía para lo que es el habitante de Tlacotepec. En mi caso de mi municipio, maestro, lo que yo observo como ciudadano es que la economía sale de Tlacotepec. Sí, se va. Regularmente los presidentes municipales que llegan, se hacen su trabajo en lo que es su ramo 33, hacen su fortuna y se va. Tlacotepec lo dejan al abandono, ¿no? En Tlacotepec tenemos gente profesionista, tenemos empresas, tenemos gente. ¿Qué empresas hay? Hay comerciantes, hay ingenieros, hay arquitectos, de todo tipo de profesionistas cuenta Tlacotepec. Okay. ¿Por qué no generarle economía a esa gente? Que trabajen en nuestro municipio. A mí me da gusto ahorita que estamos apoyando a cierto grupo de abogados ahí que se dedican, que son promotores de la cultura de Tlacotepec y estamos trabajando con ellos. Estamos apoyándoles porque Tlacotepec se ve hermoso llevando a cabo eventos culturales, llevando a cabo eventos deportivos, donde la gente participa, donde la gente hay armonía con el municipio. ¿Cuáles son los principales problemas desde tu óptica, José Trujillo, a los que se enfrenta Tlacotepec? Es la seguridad, maestro. La inseguridad que existe. De plano. Somos colindantes con el Triángulo Rojo. Por así mal llamado que nos han discriminado, nos han tachado, pero es la inseguridad. Tlacotepec requiere de seguridad y de empleo para no emigrar y para darle cavidad a la juventud, para que la juventud tenga en qué trabajar y no estar pensando en otros. Incluirse en lo que es la delincuencia, maestro. ¿Es zona de huachicol? Sí lo fue. ¿Ya no lo es? Ya no lo es, ahora en la actualidad ya no lo es, pero sí dejó rezagos donde dañaron a la sociedad, dañaron a la juventud, ahí la juventud se envició y eso es preocupante, maestro. Sí, claro. Claro. Es una forma, pues es un delito, me queda claro, pero hay quienes hoy incluso
producen series, producen programas en donde colocan a los delincuentes como héroes. Y la verdad es que no puede ser. Están cometiendo delito y están dañando, como bien ha señalado José, a los jóvenes que de repente pues ven una buena economía y pues se siguen delinquiendo, se siguen haciendo cosas malas. José Trujillo, es un gusto recibirte en Factor Radio. ¿Qué le dirías? Ahí están las cámaras, despáchate. ¿Qué le dirías a tus paisanos de Tlacotepec? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir a mis paisanos? Que de alguna manera cuento con una fundación, Pepe Trujillo, donde estamos trabajando para los jóvenes, para las escuelas, para los adultos mayores y el bienestar de los servicios de salud en nuestro municipio. Síganos, estamos ahora sí que de alguna manera activos y pues no les, ¿qué les puedo decir? Es que estamos trabajando para un mejor municipio y ahora sí que estamos alzando la mano, por así decirlo, maestro. ¿Por qué estás alzando la mano? ¿Quieres trabajar por tu municipio? Claro, claro, queremos de alguna manera poner un sello, dejar un legado a mi municipio donde haya un cambio verdadero en lo que es la transformación de Tlacotepec. Bueno, pues ahí está José Trujillo Reyes, que levanta la mano, quiere trabajar por Tlacotepec de Benito Juárez. Es un hombre con el que he tenido la oportunidad de platicar, tiene madurez, esa es la palabra, en su narrativa trae ese ingrediente que es bien importante para quienes llegan a gobernar, la madurez, porque si no la tienes, llegas y te vuelves loco. El poder enloquece al ser humano y es un tema muy delicado que lamentablemente llegan a sufrir las comunidades. Yo le mando un abrazo desde Puebla a toda la comunidad de Tlacotepec de Benito Juárez. Ojalá nos invites, Pepe. Claro, profe, está usted cordialmente invitado. Usted, nos ponemos de acuerdo a qué día nos hace usted el honor de transmitir, a lo mejor desde allá de Tlacotepec. Ah, mira, pues esa sería buena idea. Sí, no, allá contamos, perdón, se me pasó, tenemos una zona arqueológica, ¿eh? Ah, mira. Está en descubrimiento ahorita y hay un proceso avanzado que se lleva alrededor de un 40%, pero si usted lleva el gusto y manda un día de estos por allá, lo esperamos en las ruinas de Tlacotepec. Contamos con un museo de antropología que tenemos allá en Tlacotepec. Vamos, te tomo la palabra, vamos a hacer un reportaje allá en Tlacotepec y vamos a ver qué cosas buenas hay de Puebla para los poblanos. José Trujillo Reyes, tus redes sociales, Pepe. Pepe Trujillo, así me encuentran en redes sociales, en el Face, ahí estamos, lo que se les ofrezca. Y ahí pueden seguirnos para que vean los trabajos que estamos haciendo. Y muy agradecido, maestro. Es tu casa. Que te vaya muy bien. Estoy seguro de que vas a tener éxito, Pepe. Gracias, maestro. Gracias a su auditorio por darnos la oportunidad de escucharnos y gracias a usted. Gracias. Es Pepe Trujillo, que ha levantado la mano allá en Tlacotepec de Benito Juárez y que el día de hoy pues se vino a echar una carrerita hasta acá para tener esta entrevista. Ahora le vamos a pagar la atención y seguramente me coordinaré con la dirección ejecutiva del programa para ir a transmitir allá en Tlacotepec de Benito Juárez. Gracias, Pepe, que te vaya muy bien. Gracias a usted, maestro. Gracias. Gracias. Sergio Salomón. Porque nuestro motor es Puebla y su gente, con el programa de impulso al agave mezcalero y una inversión de más de 400 millones de pesos, se establecieron 15 millones de plantas de especies nativas, beneficiando a más de 5.200 productores y se han creado y rehabilitado 178 palenques. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno. Sergio Salomón. Licenciatura Sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla.
trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón. ¿Siguen sirviendo las leyes? La pregunta de si las leyes, especialmente las impuestas por el Estado y denominadas jurídicas, siguen siendo efectivas, ha estado en boga durante más de 3 décadas. En América Latina, nos hemos acostumbrado a no siempre cumplir con la ley y muchos autores sostienen que esta es la diferencia fundamental entre los países del primer mundo y aquellos que se encuentran en el llamado tercer mundo como el nuestro. Es evidente que el principal desafío del derecho reside en la interpretación de las normas jurídicas. Una interpretación adecuada puede resolver muchos problemas, pero una interpretación incorrecta puede acarrear graves consecuencias para los individuos, incluyendo la pérdida de derechos, de su patrimonio y de su tranquilidad, todo debido a una aplicación inadecuada de la ley, derivada de una interpretación errónea. Este problema se manifiesta en numerosos aspectos del ámbito legal y a menudo se pagan las consecuencias de una decisión jurídica incorrecta de manera desproporcionada. Es aquí donde surge la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmena Centro de Estudios, una especialidad única en México. Su plan de estudios está diseñado para proporcionar una comprensión profunda del verdadero sentido de las normas jurídicas y con ello, abordar la compleja problemática que los abogados, contadores y administradores de empresas enfrentan a diario al lidiar con asuntos de índole jurídica. Esta especialidad ofrece las herramientas necesarias para una interpretación precisa de las leyes y busca resolver los desafíos que conlleva la aplicación de las normativas legales en la práctica profesional. Por esta razón, resulta de vital importancia considerar esta especialidad con el objetivo de mejorar y depurar nuestro criterio jurídico. Informe de gobierno Sergio Salomón. Tu seguridad es nuestra prioridad. Realizamos una inversión histórica y pusimos en marcha el Plan Centinela para el fortalecimiento de los arcos de seguridad y videovigilancia estatal, conectando con los C2 y vigilancia de los municipios, así como la renovación de salas del 911. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno Sergio Salomón. Ciudad de México, con mi amigo el senador de la República, Miguel Ángel Mancera. Senador, ¿cómo te va? Un abrazo. Polo, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buen día. Gracias, senador. Pues vamos a lo primero en la escaleta o como se le quiera llamar en la orden del día. Tema Senado, ¿en qué estás ahora, mi querido Miguel Ángel? Mira, tendremos hoy otra sesión de periodo ordinario, lo que se advierte para el día de hoy es una reunión a las 13 horas con la nueva candidata incluida en la terna que envió el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia. Hoy será su comparecencia a las 13 horas y en el pleno, pues lo que se ha dicho es que pretende subirse la terna del INAI, pero también lo están haciendo como mera estrategia jurídica, Polo, porque se ha sostenido que siguen sin tener consenso y tú sabes que esta es una votación calificada, entonces si no hay esa intención de que se apruebe, muy difícilmente va a prosperar y sería de nueva cuenta fallida esta intentona después de que ya prosperara la propuesta del INAI. Digamos que es lo más relevante, además de algunas presentaciones de iniciativas que también habrá que comentar después. Oye, el tema del INAI, creo que va a terminar el sexenio
y no acaba de acomodarse el esquema, ¿no? No hay voluntad de que se acomode, Polo. No hay voluntad de que avance. No se quiere aprobar a ninguna de estas propuestas. Y eso pues lo frena, pareciera que lo que se busca es que haya una nueva convocatoria y que en esta convocatoria pues también vengan perfiles que sean mucho más afines al gobierno. Por lo pronto, con lo que tenemos, el pronóstico es que hoy no va a pasar, Polo. Hoy no va a pasar. Ese es un tema ya que estás avizorando allá en la Cámara de Senadores. ¿Algún otro punto importante, senador? Para la agenda de este día, no, pero se está construyendo o tratando de construir, para ser más claros, se está tratando de construir un consenso para que avanzaran las propuestas de magistradas, magistrados regionales. Estos serían 5 nombramientos que pudieran darse, que pudieran encontrarse la solución. Vamos a ver qué tanto se avanza, Apolo. Importante, sin duda alguna, ese tema, y vamos a estar muy pendientes de ello. Vamos a dar el brinco, ya sabes que tenemos que hablar de política. Ayer Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio, en donde está tu partido, bueno, creo que está tu partido, ya no los veo muy participativos, el PRD, pues dio a conocer a sus integrantes. ¿Quiénes están del PRD en este equipo, mi querido Miguel Ángel? Pues hasta donde yo he leído, Polo, está Ángel Ávila y está Jesús Ortega. Eso es lo que yo he identificado hasta el día de hoy, Polo. Pregunta que tienes la opción de no contestar. ¿No debería estar ahí Miguel Ángel Mancera? Mira, déjame planteártelo así. Hasta ahora yo sigo con el tema de gobierno de coalición. Tuve alguna plática, pero también, como tú bien sabes, Polo, pues sigo en una lucha jurídica que no se ha destrabado, y eso a mí me parece que, por congruencia, mientras se sostenga este litigio, pues hay que estar con alguna reflexión, simplemente. Yo estoy, y tú lo sabes, que hemos estado apoyando y seguiré apoyando que México cuente con un gobierno de coalición. Esa va a ser mi tarea. No requiero estar en una nomenclatura ni en una lista ni ocupar una silla para poder seguir hablando del gobierno de coalición, que es lo que yo podría aportar. Pues ahí está, más claro ni el agua. ¿Cómo ves al equipo de Xóchitl Gálvez? Pues advierto, obviamente, personas y personalidades que son afines a la afiliación política principal de Xóchitl, que es claramente del PAN, y advierto otras personas y personalidades que se suman de diferentes tareas. Mucho tiene que ver también la especialización. Deja poner solo un ejemplo en la mesa, el doctor Ursúa, ¿no?, que incluso formó parte del gabinete del Ejecutivo Federal y que sin duda es una personalidad de alto relieve, de los nombres que se han mencionado. Entonces, pues hay de todo un poco, y hay representaciones, como bien apuntabas, de las fuerzas políticas. Hay representaciones que se advierten del PRI, otras, como mencionábamos, de PRD y, por supuesto, del PAN. Pues ahí está. Algo para concluir, senador, si eres tan amable. Polo, aprovechar para enviarte un abrazo, un saludo a ti y a todo tu equipo, desearles que tengan felices fiestas, que haya un próspero año y, por supuesto, que sigas con esta tarea informativa tan importante en el ámbito nacional y de manera muy señalada ahí en Puebla,
donde también habrá contienda electoral y deseamos que sean transparentes y que sean en paz, Polo, lo más importante. Sin duda alguna. Senador, te mando un abrazo a nombre de todo el equipo. Otro con fuerza, Polo. Gracias. Es el senador de la República, Miguel Ángel Mancera, que ha estado con nosotros pues todo el año abriéndonos la posibilidad de escucharle y de estar muy pendientes de los temas que se van tratando allá en la Cámara de Senadores en el gobierno de la República. Sin duda alguna, colaborador, por decirlo así, nos honra siendo colaborador permanente, diciéndonos, insisto, reitero, lo que pasa allá en el Senado de la República. Gracias al senador Miguel Ángel Mancera. En el Estado de Derecho el problema no es únicamente la ley. La injusticia instalada en nuestra sociedad, la latinoamericana, no es porque no se aplica el derecho, sino resulta de la propia aplicación del derecho vigente. Óscar Correas. El problema de inseguridad pública, falta de oportunidades y crecimiento del crimen organizado se debe en gran medida a la incorrecta aplicación de las leyes y a la falta de claridad en su redacción. Esto lleva a diversas interpretaciones que generan problemas y preocupaciones en la sociedad. La incorrecta aplicación de la ley puede deberse al propio texto de la norma, que carece de claridad, y a la falta de capacitación de los servidores públicos encargados de aplicarla. En el siglo XIX, los jueces eran los primeros aplicadores de la ley, pero en la actualidad, debido a la administrativización del derecho, esta tarea recae también en los servidores públicos de la administración pública. El problema se agrava porque los ciudadanos también interpretan las leyes de manera diversa, lo que conduce a interpretaciones contradictorias y confusión. Ante esta realidad, es esencial estudiar, aprender y conocer los lineamientos básicos para interpretar adecuadamente las normas jurídicas. No es suficiente estudiar derecho como una segunda licenciatura o especializarse en un área del conocimiento jurídico. Se deben de adquirir las bases del conocimiento jurídico para tener una mejor capacidad interpretativa. Para abordar este desafío, la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmena Centro de Estudios ofrece herramientas para desarrollar un criterio jurídico sólido y afrontar adecuadamente las problemáticas legales. Con esta especialización, se busca mejorar la comprensión y aplicación de las leyes, abordando los problemas de interpretación y una mayor seguridad y equidad en sus entornos sociales. Thank you.
Primero, nadie puso a los pies de nadie el tribunal. Este fue un conflicto interno del tribunal que lo resolvieron ellos. En segundo lugar, da lo mismo quién preside el tribunal. Los votos son los mismos. Sí. Es decir, los votos a favor o en contra de Morena o del Frente, que ahora ya no sé ni cómo se llama, serán los mismos y dependerán del asunto. Yo no veo un magistrado o una magistrada que consistentemente vote a favor o en contra de un partido. Entonces, eso es pensar que porque se cambia al presidente del tribunal, se toma por parte de Morena el tribunal. Y hacer 3-2 siempre a favor de... Uh-huh. Me parece que no se sostiene. Y adicionalmente, por supuesto que Claudia Sheinbaum no tiene la menor intención de influir en el tribunal, en lo más mínimo, porque todo parece indicar que su victoria va a ser contundente y ella está dedicada a su campaña y a respetar la ley y a respetar el orden jurídico mexicano, porque no requiere hacer de trampa alguna. Ahí están las campañas para que la gente las compare, ahí están las candidatas para que la gente las compare, ahí están las propuestas, ahí están los equipos de trabajo, y yo estoy convencido, claro, me pueden decir todavía falta, de que Claudia va a ganar, pero además va a ganar de manera muy contundente. Lo veremos. Doctor, ya está listo el helicóptero para el traslado. Ah, muy bien. Llegará más rápido el paciente. Gracias. Hoy contamos con una ambulancia aérea para salvar la vida de las y los poblanos con traslados en emergencias médicas. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno. Sergio Salomón. Perritos perdidos en la Basílica de Guadalupe. Se espera que más de 13 millones de personas de todo México asistan este 12 de diciembre de 2023 para celebrar el 492 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. A lo que activistas y organizaciones de la sociedad civil pidieron no llevar a tus mascotas, porque cada año se reportan cientos de perritos perdidos en la Basílica y alrededor de la Alcaldía Gustavo Amadero. La asociación Mundo Patitas acude cada año al rescate de estos perritos y menciona que algunos vienen con los peregrinos y otros se van sumando en el camino hasta llegar a la basílica. Existen algunas instancias no gubernamentales donde se canalizan a los perritos perdidos y se les busca un hogar. Puedes adoptar alguno en los refugios animales de Mundo Patitas. ¿Adoptarías a uno de estos perritos? Llegamos a nuestro primer año de trabajo. Un año de estar presentes en todas las regiones de nuestro estado. Estar presentes es continuar la transformación en Puebla, trabajando juntos por los que están y por los que vienen, usando el poder para cambiar vidas. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón. Señor presidente, yo no le voy a decir cállese chachalaca porque me parece una falta de respeto. A diferencia de usted, yo sí respeto las leyes, las instituciones y la investidura presidencial. Por eso, me dirijo a usted con mucha preocupación al ver cómo interviene a diario en el proceso electoral. Aquí le enumero las 5 T's. 1. Tome a la Constitución en serio como la ley suprema que prometió cumplir. 2.
trate al Tribunal Electoral como un organismo del Poder Judicial y respete la división de poderes. 3. Tolere la voluntad de los ciudadanos que piensan distinto a usted. 4. Tranquilice sus ansias de meterse en las campañas. 5. Trabaje de presidente y no de jefe de campaña de su precandidata. Usted se quejó muchos años que le hacían trampa. Entonces, no haga trampa, presidente. Usted sabe que va a perder porque abandonó a los mexicanos. Le exijo se ponga a trabajar. Los mexicanos se lo van a agradecer. Los mexicanos merecen más. Mira, hija, por fin ya nos van a rehabilitar la iglesia. Con una inversión estatal y federal, rehabilitamos 150 edificios históricos dañados por los sismos. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón. Carlos Slim tiene muchos motivos para irse hoy de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe para agradecer los milagros que le prodiga el gobierno de la Cuarta Transformación. Y no es para menos, su amigo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer en la mañanera que va por el desmantelamiento de los organismos autónomos que equilibran los potenciales abusos tanto del gobierno en turno como de las grandes corporaciones por encima de sus competidores y de los consumidores. La lista, citada ayer por el inquilino de Palacio Nacional, incluye 4 instancias a desaparecer: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. De acuerdo al mandatario, estos organismos fueron instituidos por los políticos conservadores para crear un gobierno paralelo y limitar con ello las capacidades del poder ejecutivo. En la realidad, fueron creados precisamente para restarle discrecionalidad al presidente en turno, a fin de evitar que decisiones políticas y de favoritismos se impusieran por encima de criterios técnicos y de libre competencia. Decimos que Carlos Slim está para ir a hincarse ante el ayate guadalupano, porque el empresario más rico de México será el más beneficiado con este apagón de instituciones que en los últimos años le vienen limitando su poder, abriendo oportunidades a sus competidores y creando beneficios de los consumidores. Si desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, será el criterio discrecional del presidente en turno el que defina las reglas del juego para quienes presten servicios de telefonía, internet, televisión y datos. Gracias al IFT, en la última década, se le dictaron a América Móvil y a Telmex reglas del juego que medianamente buscaban crear un piso parejo con otras corporaciones de telecomunicaciones como AT&T, Axtel o Movistar. Con el poder económico y de influencia de Slim & Company, volverían los tiempos en que su dominancia fijaba las reglas, aplastando a los jugadores menores para dejarlos fuera del mercado. Algo similar sucede con la Comisión Federal de Competencia Económica, creada para nivelar el campo de juego entre los dominantes y los que buscan ingresar para competir en condiciones más o menos iguales. De nuevo, sin su existencia, las grandes corporaciones como American Mobile y Telmex volverían a ser de las suyas en definición de mercados y fijación de precios, lo que podría causar un eventual daño a los consumidores. Esta COFECE aplica hoy para todos los mercados, desde granos, productos animales, vegetales, insumos como acero, vidrio y cemento, o energéticos como gas, gasolina y diésel.
¿Ante quién acudiría el consumidor si vuelven los abusos de los gigantes sobre los productores o distribuidores de menor dimensión? Nada diferente de la Comisión Reguladora de Energía, a donde reportan las empresas energéticas privadas, entre las que figuran predominantemente las de Carlos Slim, como Carso Energy, y que aparece como el sector en el que más está creciendo el consorcio de unos de los hombres más ricos del planeta, con el agravante de que la eventual desaparición de la CRE implicaría un severo golpe a los acuerdos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC, que exige una instancia autónoma como la CRE para evitar favoritismos o apoyos subsidiados a nacionales sobre extranjeros. El eje económico y comercial del México moderno estaría en peligro. Y ni qué decir de la lucha por desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el organismo que permite asomarnos a los presupuestos públicos para ver si el gasto se ejecuta conforme a lo aprobado. Sin el INAI, las obras de infraestructura asignadas, por ejemplo, a Carlos Slim, como el tramo principal y más costoso del Tren Maya, 18 mil millones de pesos, no podrán ser auditadas por medios de comunicación ni por los ciudadanos. Ya lo vimos con la tragedia de la línea 12 del metro, que fue construida por Slim y que no pasó por juicio público alguno. Él mismo se exoneró y él mismo fijó las indemnizaciones a la familia de los 26 fallecidos. Él lo anunció en su conferencia banquetera y organizó a las afueras de Palacio Nacional. Lo mismo sucedería con todos los presupuestos asignados a obras públicas federales, sobre todo ahora que se mantienen en la opacidad desde que la Secretaría de la Defensa maneja directamente, sin rendir cuentas claras, bajo el pretexto de que son asuntos de seguridad nacional. Es curioso que en 2010, en la antesala de la elección presidencial del 2012, Andrés Manuel López Obrador señaló a Carlos Slim como el jefe de lo que el entonces candidato llamó la mafia del poder. Hoy, apenas 13 años después, ese mafioso, calificado así por el ahora inquilino de Palacio Nacional, es el beneficiario favorito del gobierno de la Cuarta Transformación. Con tanta suerte que, como cierre de sexenio, también será el mayor beneficiario de que le desaparezcan todas las piedras en el camino. Solo así sus negocios de energía, telecomunicaciones e infraestructura podrán continuar creciendo por su dominancia, a costa de aplastar a su competencia y de saquear los bolsillos de sus consumidores. ¡Qué buena cosecha tengo! Para maximizar la cosecha de nuestros productores, con una inversión histórica al campo, entregamos insumos previos a la temporada de lluvia. Un año juntos, un año presentes. Informe de gobierno, Sergio Salomón.